armada, y de esta manera también vamos a levantar el empleo que hoy aspiran a querer los colombianos. Por eso hablamos de cambio por empleo, de cambio por justicia social. Por eso lo referimos a cambio, porque no nos gusta que este gobierno del doctor San Pedro y el doctor Sufra nos dijeron que iban a invertir en la gente más pobre de Colombia. Nos dijeron que iban a invertir en los sectores más populares y más necesitados. Nos hablaron del pacto social, nos hablaron del pacto social, nos hablaron del gobierno de la gente y terminó siendo el gobierno del atraso social. Terminó siendo el gobierno del atraso social porque dejaron de invertir en la gente más pobre y más necesitada de Colombia. No puede ser posible que en este gobierno, en 4 años del gobierno de cerca de San Pedro, pasamos de tener 14 millones de pobres a tener en este momento 18 millones de pobres. Que este gobierno de cerca de San Pedro nos generó 1 millón de pobres por año del gobierno. Por eso hemos dicho que para salir de esta crisis tenemos que reorientar el presupuesto nacional para invertirlo en quién, en la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Por eso hablamos de cambio. Y cambio significa también decirle a este gobierno que nos dijo que iba a ser un gobierno honesto, claro, limpio y transparente, y resultó ser el gobierno más corrupto de la historia política de Colombia. Miremos ya lo que ha pasado en el gobierno. El propio Procurador General de la Nación, según las cifras del propio Procurador, nos ha dicho que en este gobierno se han perdido más de 350 mil millones de pesos. Que se perdieron plata del Capecón, que se perdieron 230 mil millones de la plata de los trabajadores del Estado. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Que le quitaron la plata del INURB, 50 mil millones de pesos se perdieron en el INURB. ¿Qué significa eso? Que se dejaron de construir cerca de 20.000 soluciones de vivienda. Que esa es plata que le robaron a la gente más pobre y más necesitada del país. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Por eso también hablamos de cambio. Porque no nos gusta la corrupción y desde aquí, desde Manizales, queremos decirlo bien alto y bien claro, que en mi gobierno, en el gobierno de Andrés Pastrana, vamos a meter a la cárcel a los corruptos, estén donde estén, porque no tienen licencia para robar. Por eso hablamos de cambio, porque insisto, a pesar de la difícil situación que nos lleva este gobierno, sabemos que entre todos vamos a salir adelante. Y que si queremos de nuevo que Colombia progrese, necesitamos invertir en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Por eso hemos dicho en la Gran Alianza que una de las prioridades de nuestro gobierno es invertir en los niños de Colombia. Y por eso hemos dicho que vamos a garantizar a cada niño que pueda tener su cupo asegurado en primaria y en secundaria, que puedan terminar su noveno grado. Ese es el compromiso de nuestro gobierno. Pero de la mano de garantizarle ese cupo primario y secundario, vamos a garantizarle también un alimento suplementario. A mí me preocupa que muchos niños de Colombia no tienen nada en su estómago cuando van a la escuela. Que los propios padres de familia nos dicen que los niños van con un agua panela o simplemente con un vaso de agua y se desmayan físicamente del hambre. Por eso hemos dicho que además de garantizar los cupos, vamos a garantizar un desayuno y un almuerzo en todas las escuelas de Colombia. ¿Por qué es más barato? Para un país como nuestro, es más barato invertir en su niño que tener que invertir en hospitales y en centros de salud para tratar precisamente a los niños de desnutrición y de malnutrición. Pero también vamos a tender la mano a los jóvenes de Colombia. Y por eso yo digo que frente a esas denuncias que ha hecho el propio Procurador General de la Nación frente al tema de la corrupción, a mí me impacta pensar que se
se robaron 12.500 millones de pesos de Vicetex. ¿Qué hacía Vicetex? Depositando plata en el mismo, produciendo intereses, cuando cientos de miles de jóvenes en Colombia hoy lo que están buscando es la plata para poder estudiar en la universidad. Por eso le he dicho que el gobierno de Andrés Pascal, todo joven universitario que llegue con su matrícula universitaria y que nos demuestre que no tiene cómo estudiar, le vamos a prestar la plata del Vicetex para que pueda convertirse en un profesional. Porque ese joven cuando termina su carrera, cuando comienza a levantar un salario, es el primero que va a pagar ese crédito para que otro colombiano como él pueda tener la oportunidad de estudiar y de esta manera convertirse en un profesional. Por eso hablamos de cambio. Y cambio también significa tender la mano a la mujer que es de cabeza de familia, que es otra de las grandes preocupaciones de la gran área. Y por eso hemos dicho que ese nuevo empleo que vamos a generar en el país va a tener como prioridad a la mujer que es de cabeza de familia y a los jóvenes colombianos. Y de la mano le estamos diciendo a la mujer que es de cabeza de familia que es posiblemente quien más abandonada está por parte de este gobierno. A ella le vamos a decir también que lo vamos a tender a manos del gobierno, dándole todo el subsidio a la mujer que es de cabeza de familia para que pueda adquirir una vivienda de interés social y de esta manera tener la oportunidad de tenderle la mano a los hijos como a ella le corresponde. Por eso estamos hablando del cambio que de seguro vamos a lograr con ustedes el próximo 31 de mayo. Y por eso se ha conformado la Gran Alianza. Por eso hoy, como lo estamos viendo aquí en Manizales y como lo estamos haciendo recorrer el país, nos encontramos en un mismo lugar, en una misma tarima, los amigos del liberalismo, los amigos del conservatismo, los sectores independientes, los cristianos, los evangélicos, la Alianza Democrática del 19, en fin, quienes creemos que el cambio es posible. Y por eso desde aquí de Manizales lo queremos reiterar. En el país ya no queremos un gobierno de partido. Queremos, como lo estamos haciendo en la Gran Alianza, convocar a todos los colombianos. Convocar a todos los colombianos de los distintos sectores en esta alianza, que no es una alianza excluyente, es una alianza que convoca. Y por eso, desde aquí, le decimos a los amigos del liberalismo, el Partido Liberal, como trata de decirlo desde las otras formas, desde el candidato del gobierno, el Partido Liberal no se va a caer del poder, porque el Partido Liberal se le va a respetar sus derechos y va a gobernar con Andrés Pascal a partir del próximo 7 de agosto. Y va a gobernar la mano con el Partido Conservador, y va a gobernar con los independientes, porque lo que necesitamos es unir, traer a los mejores hombres, a las mejores mujeres, a los mejores colombianos, a que de la mano saquemos a Colombia adelante. Que los problemas son muchos, pero que por esa misma razón, con mi compañero de fórmula, un liberal, un joven liberal de la costa caribe colombiana, un liberal de las coaliciones de Gustavo Bello, un hombre que no solamente representa la costa caribe, es un hombre que representa la provincia colombiana. Por eso con Gustavo estamos convocando a los colombianos. Le estamos diciendo a todos y cada uno de los colombianos que cree que Colombia es posible, que trabajemos de la mano, que necesitamos de su ayuda, que no solamente Andrés Pascal o Gustavo Bueno, o los que me van a acompañar en el poder del gobierno, vamos a poder sacar a Colombia de la crisis que se encuentra. Necesitamos de todos y cada uno de ustedes, porque va a ser de la mano de ustedes como vamos a poder sacar a Colombia de esta gran crisis que está atravesando. Por eso les convocamos a que trabajemos, a que el próximo 31 de mayo tenemos una cita histórica en Colombia. Que el próximo 31 de mayo los colombianos vamos a decidir si queremos el cambio o si queremos el continuismo. Si queremos
como a él siempre le va a gustar, y por eso aquí quiero hoy recordar, porque es muy diciendo. Este vallenato que todos de seguro conocemos es muy significativo frente a la política nacional, y es el de la Nota Ría. Y la Nota Ría, que la carta de nuestro amigo Carlos Vives, como todos la conocemos, dice que el próximo 31 de mayo, o se la lleva él, o me la lleva yo. ¿Cierto? Pero yo estoy seguro, y la verdad es que estamos seguros, quienes me acompañan